día los animalitos les están desparasitando, los están atendiendo, consulta médico veterinario. Ay, se la comió rápido. Sí, les están dando salchichas. Hoy es 21 de diciembre del 2022, estamos en la actividad en el barrio Villacindi, localidad de Suba. Estamos entregando algunos obsequios, jornada médico-veterinaria, tenemos olla comunitaria, está el IDRD con recreación para los niños, hay ropa para grandes y niños. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su granito de arena para esta causa. Necesiten coche, hay un coche, lo podemos rifar entre esas personas que necesiten el coche. ¿Listo? Tenemos también un arbolito de Navidad para rifar. Estamos acá apoyando la jornada que se está realizando por medio de Red, para la alcaldía local de Suba, varias proteccionistas, por acá está la comidita que a muchas de nosotras nos donaron, por acá está, para poder repartir a esta zona vulnerable. Estamos acá en Villacindi, todas si quieren pueden llegar, de pronto apoyar la actividad. Empezaron las donaciones, entregas de las donaciones de ropa que nos hicieron en toda esta semana que recibimos acá. Como pueden ver, están haciendo ya la respectiva filita para venir acá y llevarse un paquetico de 3 prendas. Acá están los voluntarios de hoy. Entonces, muchas gracias a los que donaron toda la ropa para esta jornada, que ampliamente se ve que es satisfactoria. La gente está animada y hay bastante ropa. Los niños más chiquitos, ya no les podemos dar a todos. Que se la destape, mamá. Los juguetes más tarde, ahorita solo galletitas. ¿Ya se acabaron galletitas? Que venga el niño. Que venga el niño para la entrega de la galleta. Que vengan. Thank you.
para que, yo creo que en solo esa, porque con esa ya está como lleno, ¿ok? Sí, ya nomás. Miércoles 21 de diciembre del presente año, y en este momento estamos en una jornada de alimentación aquí por el sector de Villa Cindy. Lorena allí presente, su hogar de paso, Linda de Por Amor a Sacha, y esta jornada la estamos haciendo también en apoyo de la alcaldía local de Suba y de la red local de proteccionistas de animales también de la misma localidad. Entonces se están buscando los animalitos, identificándolos para poderles dar una ración de alimentos, de sopita con menudencias y concentrada. Bueno, y les queremos contar que estamos aquí con las proteccionistas, algunas de las proteccionistas de la localidad de Suba, con la referente de la alcaldía, Angélica, ahora en la zona de alimentación de este lindo día, miércoles 21 de diciembre. Lamentablemente empezó a llover, pero bueno, estamos con toda la actitud y puesta la camiseta, llevándole una rica sopita a los perritos. Encontramos a esta perrita en situación de calle, tiene una patica amputada. Estuvo en celo toda la semana y todos los perros la montaron. Aún aquí hay un perrito atrás acechándola, montándola. La vamos a recoger. Pobrecita. Ay, no. Pero así no se puede reportar o algo así. Bueno, es 21 de diciembre, en este momento nos encontramos en la jornada de alimentación con la alcaldía local de Suba y la red local de proteccionistas de animales, y nos encontramos esta perrita que tiene una discapacidad, su patica ya amputada. Nos manifiesta la gente que ya la han ido montando varios perros esta semana. Se está haciendo la captura del animalito, donde pues afortunadamente, si se logra coger, van a brindarle alojamiento en una de las clínicas con el proyecto local de la alcaldía local de Suba. Bueno, tus palabras de la jornada del día. Bueno, gracias hoy a la jornada que se hizo de alimentación, regalitos para niños vulnerables, personas, ropita, todas las personas que donaron, que vinieron a ayudar, mil y mil gracias por parte mía. Lindas palabras para el grupo Relpas, invitarlos a que Relpas, nos acompañen. Relpas, bienvenidos a que nos acompañen. Nos mojamos, nos caímos, nos ensuciamos. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica, que vino y se embarró, igual que todos nosotros. Gracias a Angélica.
por su gestión. Gestión, su entusiasmo por venir a los compañeros que estuvimos dándole duro. Así estemos con gripa como estemos, pero ahí estamos siempre. Barbarita, las palabras de la jornada. Gracias a ustedes que me invitaron y que me han colaborado en participar en esta jornada. Ahora dicen, no, y no es que lindo habla feo. Al menos un poquito de mi tiempo, pero trato de hacer las cosas. Pero se puso las botas. ¡Bravo!